Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este lugar donde les enseñamos a hacer todo tipo de trabajos de magia y hechicería, donde les transmitimos todo lo que a nosotros nos vienen transmitiendo de generación en generación y hoy gracias a la tecnología podemos acercarnos a ustedes y enseñarles y mostrarles todos estos trucos, todas estas enseñanzas que ya, de otra manera sería muy difícil sea acercarnos y gracias a la tecnología hoy estamos tan cerca y tan a pesar de la distancia. Bueno, hoy vamos a hacer, porque me pidieron un trabajo de limpieza. Estos son trabajos simples de limpieza y muy necesarios. Es bueno hacerlo periódicamente, tomarlo como una costumbre, hacerlo para poder. Ustedes van a notar cuando empiecen a hacer los trabajos de limpieza, empiecen a limpiarse periódicamente, cómo las cosas le van saliendo mucho más, se le hace mucho más sencillo, mucho más fácil, cómo lentamente los caminos se van abriendo para todas las cosas que ustedes quieren hacer. Es muy fácil de hacerlo, no lleva muchas cosas, no lleva muchos materiales y espero que que les guste y que lo puedan hacer. Lo primero que hacemos es tomamos un recipiente con agua, le echamos más o menos unos 4 vasos de agua, ¿sí? Cortamos un limón en 4 partes de esta manera. Vamos a colocar los limones adentro del agua. Esto es muy, muy, muy fácil, ¿eh? Pero háganlo, háganlo, van a ver los resultados que tiene. Ponemos los cuatro partes de limón, un limoncito cortado en 4. Y luego vamos a poner 5 cucharadas de sal. Sal gruesa, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de sal gruesa. Una vez que tenemos armado esto, una vez que ponemos los 4 vasitos de agua, las 4 partes del limón que cortamos, las 5 cucharadas de sal. Vamos a tomar el recipiente y lo vamos a hacer, lo vamos a dejar al sol. Es importante que lo hagamos temprano en la mañana porque queremos absorber el sol de todo el día, ¿sí? Vamos a tomar este recipiente y lo vamos a poner en un lugar donde les dé el sol durante todo el día que los rayos del sol carguen de energía este trabajo y lo vamos a dejar así. Una vez que termine, que el día se termine, o sea, que el sol se oculte, vamos a tomar este recipiente, vamos a meterlo dentro de la casa, vamos a buscar un paño limpio, blanco, limpio, si es nuevo mucho mejor, pero si no que esté muy limpio, y vamos a humedecerlo en el agua, ¿sí? Vamos a ir humedeciendo el paño en el agua y vamos a pasarnos el paño por todo nuestro cuerpo. Esto lo podemos hacer justo antes de bañarnos, antes de meternos a duchar, podemos hacer esto. Ponemos el paño, lo humedecemos y pasamos por todas las partes de nuestro cuerpo, por todo, 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 todo el cuerpo, por la cabeza, por las manos, por los brazos, por las piernas, por los pies, por nuestro abdomen, por todo, todo, por todo nuestro cuerpo. Una vez que lo pasamos a eso, vamos a dejar el paño dentro del agua y no podemos duchar. Al otro día lo hacemos de nuevo, lo hacemos durante 3 días. Son 3 días nada más. 3 días que antes de ducharnos pasamos el paño este. Lo pasamos por nuestro cuerpo y nos vamos a ir limpiando durante los 3 días. Una vez que se termina el tercer día, tomamos los restos que quedan de agua, de sal y de los limones y los vamos a desechar en la tierra, ¿sí? En cualquier parte que sea en la tierra. Si ustedes tienen un jardincito, en el jardincito desechan todo para que toda esa energía se vuelva a incorporar en la tierra. ¿Sí? Es muy sencillo, muy fácil de hacer, muy rápido para hacer, le va a dar muy buenos resultados. Yo les digo que cuando tomamos esta práctica de limpiarnos, van a notar ustedes cómo todo les sale mucho mejor, cómo se les mejora, se le abren los caminos en la vida, en los trabajos, en la vida cotidiana, en su familia. Van a notar cómo todo va cambiando. ¿Por qué? Porque al no tener esas cargas negativas dentro nuestro, al no tener esas cargas negativas sobre nosotros, van a ver cómo todo mejora, todo le va a ir mucho, 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 mucho mejor.
Sí, de vuelta vuelvo a pedir perdón porque me falta un poco el aire para hablar, pero siempre intentando ayudarlos, estoy tratando de hacer los videos, a pesar de tener muy poco tiempo, y quiero seguir repartiendo todo mi conocimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva, compártanlo porque es importante, porque es bueno y compartir para que otras personas se puedan beneficiar con esto también. Compártanlo, suscríbanse al canal, ponle acá, le me gusta el video. Y bueno, y como les digo, nos vemos en el próximo. Un abrazo muy, muy grande a todos. Chao.